Hey parcero, yo soy Jair y bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar con esta reacción, quiero invitarlos a que me sigan en Instagram. Es muy fácil, parceros. Entran a su Instagram y escriben Jair Parcero, sin espacio. Jair Parcero, así se escribe. Les dejo el ejemplo, ahí se escribe Jair Parcero. Y me siguen, ahí ven otro contenido, parceros. Pueden encontrar fotos de todos los estilos. Podemos hablar, enviar mensajes privados, chatear, hacer videollamadas, enviar fotos, de todo, parceros. Así que por allá los espero en Instagram. Si no pueden escribir y les da pereza, bueno, el enlace está abajo en el cuadro de descripción de este video, que dice Instagram barra inclinada Jair Parcero. Ahí les dejo el enlace. Bueno, pasemos a YouTube, parce. Estoy muy contento porque cada vez vamos creciendo en el canal. Ya superamos la meta de los 1500 suscriptores. En este momento tenemos 1561. Es decir, faltan 39 seguidores para completar la meta de los 1600. Así que los invito a que en este momento se suscriban. ¡Ya! ¿Se suscribieron, parceros? Bueno, yo espero, suscríbase. Parce, suscríbase, ¿qué le cuesta? Es gratis. Suscríbase y vamos por los 1600. ¡Sí! ¡Ey, bien! ¡Bravo! Gracias por suscribirte. Bueno, vamos a pasar a Nati Natacha. Lanza nuevo video, nueva canción. Esta mujer lanzó un disco que se llama Illuminati. Nati, como se escribe Nati Natacha. O sea, esta mujer está sorprendiendo porque parece un video audiovisual, pero parece que no era planteado así desde un principio. Era un disco de canciones y ella le ha hecho video a cada canción prácticamente. Ahora lanzó No Voy a Llorar. Vamos a ver con qué nos sorprende esta mujer, porque este álbum la está rompiendo, parceros, en ventas. Bueno, ahí dice Pina Records. No sé por qué dice Pina Records, porque tengo entendido que Nati Natacha ya está en Sony Music. Bueno, ahí está Nati de blanco, está hermosa de entrada. Ya me enamoré, ya. O sea, con esas tomas de ese rostro ya uno se enamora. Nati está haciendo una llamada. ¡Wow! ¡Sí, sorprendido, parce! Escuchen ese ritmo. Parce, esto no es un reggaetón. Yo pensé que esa mujer había lanzado un nuevo reggaetón. No es un reggaetón. Después un poco tarde, debiste marchar. Y sé que te vas, después de un poco tarde, te debiste marchar. O sea, ella está echando a un tipo y estoy sorprendido todavía con la canción. No puedo ni hablar bien porque esto parece Bob Marley, parece reggae, parece que hubiera lanzado un reggae inspirado como influencias jamaiquinas, en ritmos jamaiquinos. Esto es novedoso, porque esta mujer en este álbum ha traído varios géneros. ¡Wow! Está hermosa, parece una sirena en esa toma, en esa playa, en esa piedra. Pillen la silueta, parceros, vean qué belleza mujer. No mereces más de mí, o sea, ya está rompiendo, ya la que toma la decisión de romper la relación. ¡Wow! Miren el trasero en esta toma, a Nati Natacha. ¡Qué, mira, qué belleza, parceros! ¡Wow! Definitivamente esta mujer la está rompiendo, está hermosa, hermosa, hermosa. ¿Dónde están las llaves de mi carro? Parce, ¿se han dado cuenta de la historia? La historia narra de una mujer que está como preocupada por su novio, llamándola, y él le dice que está trabajando, pero en realidad no está trabajando, entonces ella quiere terminar la relación y ella se le lleva el carro, las llaves del carro. Y ahí va en una isla. ¡Wow! Parce, la calidad de este video es magnífica. O sea, hay que subirle más a la calidad porque se ve extraordinaria esta calidad. Definitivamente la está rompiendo Nati Natacha. Siento que este tipo de videos con esta estética
de playa y todo eso pueden funcionar básicamente, sobre todo con una mujer tan bella como ella. Vean esto. El no tenerme me ahoga, o sea, está mostrando que el hombre ya es el que está sufriendo y está echado a perder por la mujer. Ahí está. Y dice, ya no va a llorar por él. O sea, y vean el carro tan lujoso, las gafas tan lujosas. Es una mujer poderosa de mucho dinero. Parce, y ese ritmo sabrosón, como es reggae para estar en una hamaca, en la playita, tomando una cerveza. Me encanta. Wow, mira cómo baila esta mujer, está rompiendo. O sea, esa sensualidad le sale por los poros. Parce, le regaló las gafas. Ah, no, le regaló el carro, parce, le regaló las llaves del carro del marido. Wow, ese man, y se ve que está en un barrio humilde, pobre, y ella está como regalando las cosas de valor. Wow, este ritmo es como una batería. Y mira a los niños como la quieren, pues, ¿quién no quiere abrazar a Nati Natacha? Ay, parce, parece una sirena ahí. Ay, parce, le regaló las gafas a una niña. O sea, que Nati Natacha venga a mi barrio y que nos regale carros, gafas, todo lo que sea. Uy, está rapeando, ya es la parte rapera de Nati. Uy, la voz se le puso más grave, perdón. O sea, se siente mucho más fuerte. No tan dulce. Parce, qué sensualidad esta mujer. Parce, no. Se va a suicidar. No, 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 no. Falta la mitad de la canción. No, sí, se va a tirar, parce. Wow, esa toma aérea con ese dron, porque sé que usaron un dron. Wow, ese lugar es magnífico, parce. Este video es espectacular. Imagínense la inversión. Parce, se va a suicidar. Se va a suicidar esta mujer. Ah, no, 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 no. Sí, sí, sí. Está tirando el anillo tipo Titanic. Es como una escena del Titanic. El anillo seguro de compromiso. Seguro con diamantes y dinero. En el video está mostrando eso. Como que es una mujer que vivía con un hombre adinerado. Estaba muy cómoda, pero se dio cuenta que no había amor. Y ella se fue. Y demuestra que ella prefiere estar soltera, sola y sin dinero, pero feliz, libre. Me gusta. ¡Wow! Cambio de escena. Estamos en la noche, hay un puente iluminado. O sea, estamos cambiando la atmósfera y Nati ya está vestida diferente. Parce, está como con la bandera de Jamaica. Estoy seguro que son los colores de Jamaica. Parce, lo dije, está inspirado en el mundo del reggae, de lo jamaiquino, y me recuerda a Rihanna. Tiene como una influencia de Rihanna. Parce, me encanta, me está gustando mucho el video. Y ahora está cantando en inglés como mal chico, algo así. Parce, esa mujer como baila con esa sensualidad, sin esfuerzo, mueve la cadera y con eso hipnotiza al que sea. Bueno, y ella está bailando y coqueteándole a otro tipo. No sé si es el mismo tipo al que le dedica la canción o es otro, no creo, debe ser otro. Parce, ese puente iluminado. Se imaginan toda la inversión en producción, en dirección de arte que le metieron al video. Mira ese puente iluminado. La luz roja, azul. Esa es mi parte favorita. Yo no voy a llorar, yo no voy a llorar. Parce, que chimba estar en una farra, en una rumba así sabrosona. Es como jamaiquina, pero tiene su lado latino, sabrosón.
¡Uy, wow! Tarantatarara. Y lo hace ella con su voz, parce. La rompió y no es reggaetón. Estoy muy contento, no me esperaba esto. ¡Wow! Excelente, Nati. Nati es la reina del reggaetón. Bueno, ya está el reggae. El reggae, la bachata, de todo, porque ya ha hecho de todos los géneros. Hasta balada ha hecho. Parce, este ritmo sabroso, diferente al beat del reggaetón que estamos escuchando. Wow, esta propuesta está pegando. Wow, hermosa esa toma de la cara, hermosa. Nati Natacha, es Nati. Ya acabó el video. ¡Bravo, Nati! ¡La rompiste! ¡Soy la más dura del género! Parce, vamos a pasar a calificación. Primero vamos por la canción y después por el video. La canción, parce, estoy sumamente sorprendido. No sé si ustedes habían escuchado la canción antes. La verdad, no esperaba que Nati iba a sacar un reggae y la rompió. La letra, otra vez, empoderamiento femenino, una mujer que se repone a un engaño o a un desamor y es capaz de decir no, que no va a llorar y no suelta ninguna lágrima porque no es ni sumisa ni abnegada, es una mujer empoderada, independiente. Me gusta la letra, el ritmo es sabroso, ella rapea, hace reggae, rima, hace el sonido del final. Wow, esta canción súper poderosa, yo creo que ha sido de las mejores canciones que yo he visto en Nati Natacha. Desde el 1 al 10, un 10, parceros. Le doy un 10 a la canción porque la rompió. Y más en medio de tanto reggaetón, lanzar un reggae, una canción con ritmos tan diferentes, me gustó. El video, parce, el video, estoy encantado porque hay una historia. Narra y queda claro la historia. Es una mujer que sale corriendo, que se desprende de todo lo material, del amor de su vida, para vivir sola y conquistar un nuevo amor. Entonces eso está claro. Y que hace mundo de lujos por irse a lo básico, a lo esencial, a las pequeñas cosas, a ir al barrio, a saludar a los niños, a los ancianos, a bailar, a estar ahí en el barrio tranquila, sin que alguien la esté dominando por dinero. Así que el video, por su producción, hay drones, escenarios, locaciones, todo fue grabado en locaciones, no en foros, eso es muy importante. El ambiente es espléndido, hay cuestiones de Jamaica, estoy seguro que se inspiró en Jamaica. Y nada, parceros, excelente la iluminación, la luz nocturna súper bien, ella se ve hermosa, hay como 3 cambios de vestuario nada más, o creo que 2, pero se lució. Esas tomas del mar en drone, después en eso, cuando camina y uno cree que se va a suicidar. Parce, este es el mejor video que yo he visto de Nati. De verdad, porque transmite una emoción, va con la canción. Entonces el video tiene un 10 también, parcero. Así que esto se fue con calificación perfecta. Así es, parceros, la rompió Nati una vez más. No voy a llorar, se convirtió en una canción favorita para mí. A todos los fanáticos de Nati Natacha, primero agradecerles por todo el apoyo, porque ustedes sí me han demostrado mucho el apoyo. A este video les pido lo compartan, compártanlo con otros fanáticos para que llegue a los verdaderos fans de Nati, que eso es lo que a mí me importa. A todos los demás los invito a que les den me gusta al video, a que lo comenten, que digan si les gustó la canción, si les gustó el video, qué calificación le dan y si están de acuerdo o no con mi reseña y con mi opinión. Ahora sí, también compártanlo, así que denle me gusta, comenten y compartan el video y suscríbanse al canal para llegar a los 1600 suscriptores. Y nada, parceros, los espero en Instagram, Jair Parcero, por ahí hablamos en privado y la pasamos rico. Y aquí ya terminó toda la reacción. Como siempre les digo, todo bien y game over. Parce, Nati es una sirena.